el lugar de la semana es en un carro. Ya sé que ya les habíamos dicho en un carro, pero en esta ocasión es en un carro y manejando. Digo, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? O sea, no queremos que ustedes nos vayan a escribir diciéndonos que los multaron por nuestra culpa. Claro que esto es una fantasía muy, muy recurrente, pero hay que tener sus mañitas para hacerlo, ¿no? Muy seguramente, o lo que nosotros los invitamos es que inicien este acto y que, bueno, pueden iniciar haciendo sexo oral a quien va conduciendo, ¿no? Y ya que encuentren un lugar oscuro, ahora sí puedan pasar y hacer algo así como incluso llegar a quitar un poco de ropa o algo así. En este sentido, sí será literal que el conductor estará designado, que será quien maneje, y el copiloto pues será quien chupe, muerda, lama y disfrute de dar y generar placer. Ahí yo quiero ver qué tanto se pueden concentrar. Por favor, esto no lo hagan en la vía rápida, ¿no? Ni en ningún freeway, que sea en algún lugar donde no haya mucho tráfico. Y por favor, sean discretos. No queremos que algún niño pase y entonces pregunte, mamá, ¿por qué su cabeza está ahí, no? ¿Cómo te parece nuestro lugar de la semana? ¿Tienes historias que platicar de eso? Sí. Seguro ya lo debes vivir ya. Fíjate que mientras el carro esté en movimiento, no. O sea, parqueado, obviamente sí, lo del sexo oral, pero es muy importante el conductor designado, ¿eh? Eso es muy importante. Y el camino, pues, tomar camino Mexicali, Ensenada, algo que te dé tiempo para poder disfrutar. Claro, el de Mexicali está bien porque hay un pedazote que es como recto, ¿no? El de Ensenada, luego las curvas también como que medio ponle atención. Eso ya será para cuando seas nivel experto. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.